estás aquí. Aquí, chiquillo, aquí. ¿Qué pasa? La sombrita del obelisco. Hombre, claro. Jorge. Buenas. Un placer. Y Anabel, te doy dos besitos. Hombre, claro. Ay. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo vengo de compras. ¿Y qué te has comprado? Envidia, ¿eh? No, no es para mí, no es para mí, es para vosotros. ¿Es para vosotros? Yo no os doy el regalito sin que, por ejemplo, Anabel, para que empecemos por Anabel, me cante lo de en el punto de partida. Esa frasecita solamente. En el punto de partida. Qué grande para los que siguieron Operación Triunfo, ¿no? Eso ya pasó, Operación sí, Triunfo. Ya, sí. Ahora tenéis nuevos proyectos, nuevos retos a punto de comenzar. Y juntos. Y juntos, además, los dos guaperas de Operación Triunfo. Qué y gracia. Lo primero que vamos a hacer, el primer reto, a ver qué os parece, es conocer un poquito más la Plaza Mayor, porque según me han contado es vuestro lugar preferido de Madrid. Y yo te lo voy a contar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú lo vas a entender. Pero eso me lo va a contar ahora, pero primero... Vale. Qué regalito. Muchas gracias. Gourmet. Lo abrimos en el camino, vamos andando un poquito y lo vamos abriendo, ¿vale? Vale. Vamos a ver, que yo me pongo muy lista. Además, me encanta. Hace poquito, ¿eh? Sí. Mi galletita. Bueno. Muchas gracias. Vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi galletita. Para que disfrutéis, para que encontréis un poco que estáis muy delegados. Es que, no hay manera. Estamos, Jorge, en Plaza Mayor. Y cuando hablamos con vosotros, nos contáis que nos encanta la Plaza Mayor. ¿Por qué os gusta tanto la Plaza Mayor? Yo te explico. Y tú me vas a entender. Venga, yo que soy de Córdoba, como la... Claro. Mía, ¿no? ¿Cuál es nuestra plaza de Córdoba? La Plaza de la Corredera, que es muy parecida a esta. Yo de repente una corredera. La Corredera. Y me recuerda muchísimo. La terracita, está súper a gusto, solicito. Sí. Y es un sitio muy agradable. El suelo también. Tiene ese encanto de la Plaza de la Corredera. Sí. Tiene ese encanto de Córdoba. Ahora estáis en plena promoción. En la plena promoción. Porque los chicos se han unido para hacer un proyecto súper bonito. Porque los Ramazotti, que no le gustan los Ramazotti, sobre todo de hace algunos años, que estaban todas las niñas locas por él, ¿no? Y con sus canciones. Y esas canciones son las que habéis recobrado vosotros para sacar un disco. Un tributo a los Ramazotti. Si ese disco lo podemos encontrar en la calle, hoy estamos a sábado, ¿no? Sí, estamos a sábado. El día 4. El día 4. El día 4 ya lo tenemos. La semana que viene, ¿no? De claro, nada, ya. Dentro de nada, la semana ya está que entra. Y lo podemos encontrar en cualquier tienda de disco. En cualquier tienda. Jorge, Anabel, Anabel, Jorge. En cualquier sitio. ¿Cómo lo habéis definido? Jorge y Anabel. Jorge y Anabel, ¿no? Sí. Ahí se ha quedado. Porque Anabel y Jorge, se nos pegaba la última palabra con la I. Y Anabel y también. Yo sí, claro. ¿Cuál es si os quedáis encantados vosotros con el chollazo que tenemos preparado en nuestro programa, para un programa de ocio, con el chollazo que hemos creado para los espectadores esta semana? El chollazo, ahora. ¿Qué os parece el chollazo de esta semana? Es espectacular. Increíble. Más ahorro no se puede, ¿eh? Bueno, más ahorro no se puede. No se puede. Y ahí está. No me pasan las notas que vamos, seguro. Nos vamos todos, ¿no? Nos vamos todos. Con esa es la clave. Ese chollazo de esta semana, chicos, pero también hay cosas, tú que has vivido en Madrid... Yo también he vivido 5 años ya... 5 añitos que no es nada. Que casi nada, vamos. Pues tenemos cositas como, por ejemplo, cosas que se pueden hacer en Madrid por la cara. Gratis. ¿Por la cara? Bueno, eso me gusta a mí, Se puede salir sin nada en el bolsillo. ¿Vosotros estáis en Madrid a partir del lunes? ¿Cuándo os vais? Sí, nosotros estamos de aquí para allá. Estamos de promo, estaremos de aquí para allá, pero... Iremos a Mallorca, Bilbao, Valencia, estaremos de sitio a sitio, pero vamos, sí. ¿Tenéis alguna duda que queráis plantearle a nuestra pitch? Pues mira, ¿alguna pregunta que hacer? Yo sí, yo la quiero preguntar. Pero esto funciona muy, muy sencillo. A ver, dime. Tú tienes que decir, yo tengo una pregunta para la pitch, mirando la cámara. Yo tengo una pregunta para la pitch. A ver. Ahora sí, tu pregunta, le dejamos a ella sola porque es un momento pitchy, ¿vale? Así que pregunta de la pitchy. A ver, quiera saber con qué nos sorprende y no se nos pone muy complicado, que es lista, pero tampoco tanto. A ver, pitchy, yo te quiero hacer una preguntita. Yo siempre he escuchado por aquí esto de Madrid al cielo. A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Qué haríais sin mí? Yo os lo explico, de Madrid al cielo. ¿De dónde viene esa expresión? Pero a ver, hace muchos años se veía perfectamente desde cualquier punto de Madrid la Osa Mayor. Entonces se veía el cielo perfectamente. Muchos literatos destacaban este cielo de Madrid diciendo de Madrid el cielo, de Madrid coma el cielo. Pero bueno, como nosotros somos así de castizos y estamos tan orgullosos de Madrid, al final acuñamos la expresión de Madrid al cielo. Y es que es así, de Madrid al cielo. Así que ya lo sabéis, cualquier cosa vosotros preguntáis y la Pichi responde.
respondido a la piscina? Me ha respondido. ¿Te queda claro de Madrid al cielo? Donde ya me queda claro. ¿Y a ti cómo se queda el cuerpo? Se me ha quedado el lujo perdido. No tenía ni idea, ¿no? Me voy a acostar con otra cosa esa vida. Ya todo cambia, ¿no? A partir de ahora todo cambia. Bueno, chicos, ya después de la pichi, después del chollazo, después de vuestro disco, del regalo, de cara, después del regalito que os hemos hecho, que espero que haya gustado. ¿A vosotros os gusta el cine? Sí, muchísimo. ¿Vais al cine de vez en cuando? Sí, muchísimo. ¿Sabéis cuál es la última película de Santiago Segura? Sí. Sí, la de... Yo no me sé el nombre, pero sí lo he visto. Vázquez. Esto, vale. El Gran Vázquez, que es de un escritor o algo de TV y o algo. Dibujante y todo. Bueno, ahora mismo está el cine. Ajá. Y Antonio Mirabal, no hace de la guía de los, sino hace una crítica cada semana acerca de una película. Y es, en este caso, el Gran Vázquez. Vosotros quedáis viendo la crítica. Yo vale. Me voy al restaurante más antiguo del mundo. Muy que bien. Está aquí muy cerquita. Se llama Botín. Y encantado de haberos conocido. Igualmente, hemos estado súper a gusto. Igualmente, venga, un placer. Muchas gracias. Y el Gran Vázquez. Pásalo bien. Nos vemos.